Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Welcome to the class. Hello. Hello, teacher. Hello, welcome, welcome. Toma un mensaje aquí. Ok, Rudy. Ok, gracias por dejármelo saber. Avise. Muchas cuando. Gracias. Okay, thank you very much. Siempre que pase algo por lo que tienen cámara apagada o no pueden responder. Okay, sorry, se me apagó mi cámara. Teacher. Okay. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame, Jenny. Dice que no puedo encender la cámara debido a que es donde yo vivo, se ha ido la luz, no sé por qué razón. Y estoy conectada de mi teléfono y como no tengo luz, ¿verdad? No se va a ver bien. Ok, ok. Gracias por dejarme saber eso también. Thank you. Gracias. Appreciate it. Uh-huh. Apaguen los micrófonos siempre porque si no escuchamos ahí, ¿verdad? Todo lo que está pasando a su alrededor. Ok. Ok. I'm going to start with the attendance. Voy a... Pero cuando ya sea la hora, ¿verdad? Para que no lo digan como la teacher empieza antes. Ustedes saben que me conecto un poco antes por la cuestión de mi otra clase, ¿verdad? Entonces, I have to, tengo que hacer eso. Entonces, esa es la única razón. Pero aprecio a las personas que de verdad se toman el tiempo de entrar unos 5 minutitos antes para que sus minutos vayan contando desde ese momento que yo inicio la clase. Recuerden que la asistencia no solamente es estar presente, sino también cuenta los minutos que estamos presentes. Ya había hablado yo con ustedes de esto, ¿verdad? Yeah, I think I have spoken about this. Y, yeah, that's it. ¿Quiénes están trabajando ya en la plataforma? ¿Quiénes están? Yo, teacher. Teacher, disculpe. Edgar. Sí, con respecto a la plataforma, tenía una duda. En la section one, perdón, en el área Nice to Meet You, donde sale el video de una persona como narrando conversación, abajo aparece como un cuadro de diálogo, ¿verdad? Para, y bueno, la cosa es que yo no había entendido muy bien en qué tengo que ir, si tengo que hacer una conversación igual. Duda. Ok, vamos a averiguarlo. Ok, section one, it's nice to meet you. ¿En cuál sería? My name is Jennifer Miller. ¿Dónde dice my name is Jennifer Miller? That one. Sí, sí, exacto ahí. Como aparece como para agregar otro no recuerdo la palabra que hice, pero como para agregar uno su aporte, ¿verdad? Por eso era mi duda, si yo tenía que agregar alguna conversación de esa manera. Vamos a verlo, veamos el video, porque a veces él nos explica qué hacer. Hi everyone. In this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, en realidad no dice qué hacer ahí, ¿verdad? Pero las personas, a mí lo más lógico que me parece es presentarse. Como ustedes, hi, ven acá. My name is that, tal cosa. Hello, my name is.
Aquí hay unas personas que tienen una conversación, yeah, they have conversations, pero ustedes solamente pueden escribir como una introduction, una brief introduction de ustedes, una pequeña introduction de ustedes. Introduction es presentación de ustedes, ok? That's it. No, no hay que complicarse mucho. Estos recuadros de aquí abajo son prácticas personales. Ok. ¿Dónde si no es? Okay, teacher. Okay. Muchas gracias. Si no hay, no hay problema, donde no, si es obligación, sí o sí. Para estos recuadros de aquí abajo son prácticas. Miren, ahí vengo, los demás compañeros también pueden estar escribiendo, it's okay. Pero donde sí no es cuestión de que sí o no, lo que sea, es acá, miren, en estos knowledge check. Ok, en estos knowledge check. Eso sí lo tienen que hacer, sí o sí. Porque esas son evaluaciones. Si no las hacen, no les va a dar nota al final. Ok. Very good. Let's continue. Okay. Let's continue. Xiomara, you have a question? Sí, teacher. Siempre con respecto a lo que estamos viendo ahorita en pantalla, quería saber si era aparece como un ejercicio en el que tenemos que deletrear 10 nombres. Creo que eso lo vamos a ver ahora en esta clase. Quería saber si era obligación hacerlo como él lo dice en el video. ¿En cuál video es? ¿En este? O no, The Alphabet, me imagino que es. Sí. Vaya, vale, me parece, lo vamos a ver porque aquí abajo ya han de ver. Ah, aquí están, sí, ya están los Bocarú. Ok. Esto es práctica personal, ¿de acuerdo? No okay. Es, sí, quiero ser clara que no es obligatoria, pero sin embargo les va a ayudar a ustedes, ¿ok? Si alguien viene aquí y revisa esto, va a ver quiénes sí han estado como haciendo la práctica extra, pero si no se encuentra dentro de estos lapicitos, no va a tener que ver con su nota final, pero sí en su práctica personal. ¿Ok? Ok, gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok. Teacher. Yes, dígame, tell me. Las primeras ejercicios, sí, por ejemplo, la presentación uno la puede hacer como en base a dos personajes. Como en base al personaje que está ahí, puede ser una conversación. Vaya, ahí es opcional. Puede ser una conversación o puede solamente usted introduce yourself, como presentarse usted, como hi, my name is Raúl. And that's it, just like that. Solo así. Puede ser ambas, una conversation o una cosa corta. Es algo para practicar ustedes. Eso es algo para ustedes. Netamente. Ya lo que sí es nota son esos que tienen los lapicitos. Todos los que tienen los lapicitos, esos sí son notas y son evaluados. ¿Ok? Ok. Well, let's go with attendance y luego voy a aclarar más dudas de las que tengan, pero ya es time of the attendance. Ok, let's see. Estamos en... Ok, today is Wednesday. Ok, Adalys Mendoza de León. No está. Present. Ok, excelente. ¿Qué pasó? Porque, dame un segundo que se movió todo esto. Ahí estamos. Darn it again. Ok. Ahí está. Alejandro Antonio López Velázquez. Right here. Ana Marisol Zamora Castillo. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present, teacher. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba.
Present, teacher. Okay. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Are you here? Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, here. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. I am here, teacher. I finished Ada Fu. You finished what? Eating a food. Comiendo alimentos. Eating food, eating food. Okay, okay, thank you. It's okay, buen apetit. Josué Andrés Osorio Cordero. Thank you, thank you. present. Catherine Michelle Sorto Aragón. Here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Here. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Okay. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Presente. Present. Sergio. Present. Jimmy González Enríquez. I'm here. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Present, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Okay, perfect. There we go. Okay, now. Okay, tengo un par de personas nada más que no están presentes. Vamos a trabajar en el manual. We're going to go to the manual and we're going to start using the manual. But first, we're going to go with the conversation. La que vimos la conversation ahí en el chat, en el video. We're going to practice that conversation today. Vamos a practicar esa conversación. Okay? Let me see. Escuchen pronunciation. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may ask. Okay, let's see it again. Un poquito más despacio. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may. Okay, that conversation. We're going to practice that conversation. Si se van al Students Manual P1, está aquí. Si no me equivoco, ahí tiene que aparecer esa conversation. Let's see it. Todos tienen acceso a este manual. Lo pueden dejar virtual o pueden. Wait a second. Okay, let me see. Veamos. Yeah, it's there, you see? It's in the page number 2. Okay.
So, si pueden tomar un screenshot de esto, porque vamos a ir a practicar eso. Vamos a ir en grupos y vamos a tener turnos para practicar. Lo voy a decir yo una vez más para que sea más fácil. Vamos a practicar un momentito, ¿ok? Es un roleplay. Roleplay es juego de roles. Cada quien se pone en el lugar de estas personas. Después volvemos para seguir con los temas de hoy. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay? Okay. Vamos a ir a practicar. We're going to go and we're going to practice. Voy a mandar con más de dos personas a practicar porque a veces se desconecta alguien y para no estar en esto, we're going to be in groups of 3 and 4. Grupos de 3 y 4 para que tengamos ahí. Entendido. Take turns. Tomamos turnos, ¿de acuerdo? Okay. Let's go. Ahí está. Aceptamos las invites ahí, please, please. Stephanie? Stephanie, ¿está ahí?
Stephanie. ¿No le permitió unirse a los grupos? Me imagino que el internet, ¿verdad? Wow, tenemos cantantes. Okay, good. Bien. Okay, so we did that practice. Espero que hayan practicado ahí, ¿verdad? Because we have time to practice. Now, no sé, ya vino la compañera que me hizo la pregunta. Adalys, ¿ya está aquí Adalys? ¿No ha vuelto todavía? No, o sea, sí, pero no le he preguntado nada. Ah, sí me preguntó algo en el chat. Solo lo que le hice en el chat, ajá. ¿Qué sí? ¿Podemos adelantar las prácticas? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, es que yo ya contesté hasta la lección 2.8, entonces no sé si no hay problema o si puedo avanzar. O... Para nada. Se puede terminar hasta el examen final. And it's okay. ¿De acuerdo? Okay. De hecho, okay. Congratulations. Okay. Felicidades. Okay. Yes, porque se trata de ir avanzando. Si usted ya siente que va avanzando así y de repente tiene una duda, me pregunta y yo le resuelvo con gusto. Lo malo es quedarse atrás. Por ejemplo, que ustedes me dijeran ahorita que no han empezado la plataforma. Yeah, that's bad. Y eso ahí sí ya sería malo. Pero ir adelante nunca va a ser problema. Nunca me van a llamar a mí para regañarme por un estudiante que vaya... No me regañan, sino que me llaman la atención. Soy más bonito. Para llamarme la atención de que por qué un estudiante va tan atrás, ¿verdad? Pero sí, si va tan atrás, me van a llamar y me van a decir, mire, ¿qué está pasando? No están resolviendo las actividades o qué pasa, y ya me van a decir eso, pero si al contrario usted va adelante, no me van a decir nada, ni me van a tocar ese punto. Uh-huh. Así que yes, no, nunca es malo adelantar en las clases, en este tipo de clases. Ok, well, yesterday estamos practicando the alphabet. Ok, so we were practicing the alphabet yesterday. Ahora vamos a practicar un poco. Ayer fue 5th, right? 5. Yeah, I think it was 5th. Today is the 6th.
Okay, we're gonna go and we're gonna do a different conversation. Luego voy un poco con el verbo to be también, that I want to explain to you a little bit of the verb to be. Y si se fijan, yo las clases yo las llevo diferentes. O sea, lo que le quiero decir es que la plataforma ustedes la tienen que llevar adelante de lo que vamos en las clases. Si en algún momento hay un problema, porque yo me detengo mucho en los temas, entonces si hay más adelante un problema, no puede avanzar en una tarea, me dice, y yo lo resuelvo aquí en clase y ya le queda claro a todos los demás cuando lleguen a ese tema, ya saben cómo resolverlo. It's always like that. But anyways, we're going to go to this conversation that I want you to practice. Y quiero que practiquen. I want you to practice. Y esta sí va a ser usando sus nombres. This will be using your names. Y como ayer veíamos the alphabet, le va a parecer sencillo. Pero igual voy a decirles el alfabeto una vez más. Para, okay, there we go. Ser una práctica, just listen. Y si puedes repetir desde sus casas, that's fine. You can repeat in your houses. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Entonces nosotros tenemos las diferencias esenciales, serían P, V, C, Z, M, N. Okay. Let's go now to the conversation. Hi, what's your name? My name is, dicen su nombre, Diana, for example. What's your name? My name is, la otra persona se presenta. I'm sorry. How do you, esto lo vamos a decir junto, do you, how do you spell your name? It's, y se deletrea. Luego la otra persona confirma. Is it, si lo dice correcto, usted le dice that's correct. Si se equivocó, le dice no, it is, y se lo deletrea de nuevo. Voy a hacer una práctica utilizando my first name and my last name. O sea, una voy a usar mi nombre y otra mi last name, como que estoy platicando con dos personas. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Sayas. I'm sorry. How do you spell your name? It's, y voy a empezar a deletrear. It's Z, oh, no se ve, wait. It's Z, A, Y, A, S. Y la otra persona va a deletrear. Is it? C, pero si me dicen sí, yo le voy a decir está incorrecto, ¿verdad? Porque es Z, ok. Is it C, A, Y, A, S? Yo le digo no. It is Z, A, Y, A, S. Pero si sí lo deletreo así, Z, A, Y, A, S, yo digo that's correct. Pero aquí van con sus nombres, ok. So, si alguien le dice, usted toma un lapicito y empieza a escribir lo que le está deletreando. Vamos a pedirle a una persona, Adalys, de hecho. Ayúdenme con esta conversation. You, Adalys, are going to be letter A, and I'm going to be letter B, okay? Okay. Let's go. Hi, what? My name is Diana. What's your name? Se le fue la señal, ¿verdad?
Hello? ¿Me escucha? Nothing, no talking. Can I try? You wanna try, yeah. Michelle? Catherine Michelle? Yes. Sorry, Jose Luis. In the other time, okay? Next time. Okay, Catherine, let's go with you. I'm sorry que la compañera se el internet, ¿verdad? You're gonna be A. Let's go with A. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Katie. Okay, I'm sorry. How do you spell your name? It's K-A-T-H-Y. Okay, is it K-A-T-H-Y? That's correct. Excellent, good job. Thank you. ¿Vamos la actividad lo que vamos a hacer? Yes? Okay, yes. Excellent. Now, take a screenshot, tome una captura para que les quede la conversation con ustedes, and we're going to go and practice. Okay, recuerden, aquí es práctica. Ustedes, si no practican, how are you going to learn? Y veo ahí que tengo compañeros que le... como le manejan bastante al inglés. So, ayudemos a los que no. Vamos a ir en grupos de four or five people. Cuatro o cinco, four or five. Tomen turnos para la conversation, porque a veces si los mando con pocos, se desconectan por el internet algunos. Entonces, para tener seguridad. Let's go. There you go. Adalis.
¿Había problema con el internet? Pero ya, sí. ¿Ya está mejor? ¿Ya? Sí, ahorita sí ya. No okay. Sé qué pasó. Sí, sí, nos quedamos en medio de la conversation, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, le voy a mandar a un grupo okay. A practicar, ¿de acuerdo? Ok, ahí está. I'm sorry. How do you spell your name? My full name is spelled J-O-S-E-L-U-I-S. Is it J-O-S-E? Yes, that's correct. It's correct. Okay, very good. Excellent. Ahí, compañero, cuando dice, cuando yo le digo no, it is, y se lo vuelvo a repetir, creo yo que tiene que volver a, is it, a volver a repetir, creo, ¿verdad? Sí, sí, ajá, sí, es cierto, tiene razón. Sí. Entonces, it's M-A-R-E-O, era Mario, perdón. Ya sí, se correcto. Me olvidó. That's correct. Pero okay. Es I-O, al final es I-O. I-O, ok, okay. Exactly. Thank you, teacher. Mm-hmm. I-O, okay, thank you. Okay, vamos a nosotros con Fernando. Pasamos a la otra pareja. Comenzó yo. ¿Quién inicia? José? Dale. Hi, what's your name? My name is Fernando. What's your name? My name is Josué. I'm sorry, how do you spell your name? It's J-O-S-U-E.
Hello again. Okay, let's see. Okay, okay. Faltan un par de personas que regresen. It's okay. Okay, now I want to explain, quiero explicar a little bit about the verb to be. Yo sé que basically es el topic que hemos visto desde, yo no sé, bueno, no, desde que les empezaron a enseñar inglés en la escuela. The verb to be, el repetido, el verb to be, el verb to be, pero resulta que siempre se nos olvida el verb to be, right? So we need to practice it. Yo sé que algunas personas acá han empezado desde el básico porque quieren empezar desde cero, pero ya tienen un conocimiento. I know that and I can see that. Pero vamos a reforzarlo siempre. And si a usted le toca estar con un compañero que le cuesta un poquito, ya sabe, ¿verdad? We help each other. Nos ayudamos mutuamente. Now, let me explain this topic to you. This is the verb to be. Okay. El verb to be significa ser o estar. Sabemos esto. Ser o estar. No me lo vayan a mezclar con otros verbos que yo les digo, ¿cómo se dice yo manejo? Y me dicen, I am drive. ¿Yo soy manejo? No, ¿verdad? Es I drive. Este es un verbo que va, él significa algo solo. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Ella es, ella está. Nosotros somos, nosotros estamos. Just like that. And in English, we only have three ways. Tenemos tres formas para este verb. It's am, are, and is. Aquí se repite otra vez el are. Am, are, is. O am, is, are, whatever. Cada pronombre, estos que están acá son pronombres, también les voy a ir ayudando con esto, tiene su forma del verb to be. Okay? Toma una de estas formas del verb to be. Now, I is yo, right? I, me. I am. Si yo digo eso, digo yo soy, yo estoy. I am. You are. Tú eres. Tú estás. You are. You. Tú. He, she, it. Eso son la tercera persona. Les explico así porque ya van a ver más adelante. La tercera persona tiene sus propias reglas para el presente simple. He es él. He is. Él es. Él está. She, ella. She is. Ella es. Ella está. It is. Es o está. Puede ser un animal o cosa. You are. ¿Por qué está dos veces you? A ver si alguien me ayuda con ese dato. ¿Por qué está dos veces you? Porque una está en singular o, y la otra está en plural. Correct. Una es en singular y otra es en plural. You significa tú o usted o vos. No hay una diferencia en inglés para esto. Y you en este caso sería ustedes, right? That's what it is. Thank you, Carlos. And pero, then we have. Mm-hmm. Pero en inglés el voseo existe. No, porque you es general para todo. ¿Verdad que sí? Mm-hmm. El voseo, you solo se refiere para. Una segunda persona. Mm-hmm. Para segunda persona. Correcto. Entonces, porque el you. El voseo no existe en el inglés. No, no, ni no. El usted. Ni el usted, ajá, no existe. Exactly. Usted no existe, no hay una forma de respeto para dirigirse a alguien. Solamente es you para todo. Pero cuando se refiere, digamos, yo, y para tampoco ti, ti sí existe en el inglés. ¿Para ti? Ajá. ¿No? ¿Es you? Tampoco, es you, ¿verdad? Uh-huh. Ya van a darse cuenta poco a poco que el inglés es más sencillo que el español. Porque en español tenemos un montón de palabras. Yes, we do. Okay, let's continue. We es nosotros. They es ellos. So aquí vamos. You are. Ustedes son. Ustedes están. We are. Nosotros somos. Nosotros estamos. They are. Ellos son. Ellos están. Ahora, hay algo muy común del inglés que es hacer contractions. Unimos subjects with verbs, sujetos con verbos, unimos verbs with negatives, verbos con negativos, ya van a ver, siempre hacemos contraction. Por eso está ese apóstrofe aquí arriba. Eso es un apóstrofe, no es una tilde, se llama apóstrofe. Tenemos I am, sería I'm. You are, your.
he is, his, she is, she's, it is, it's, you are, again, your, we are, where, they are, there. Importante que cuando los leamos separados, se lea separado, y cuando leamos los leamos con contraction, es con contraction. Si ustedes ven esto así y leen I am, aquí no dice I am, dice I am. Ok, I am. Si está separado, yes, I am. Pero this is I am. Ok, eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y los contractions son una forma muy utilizada en el inglés. It's a very, very, very used form in English. Muy usada para hablar en contractions. Les voy a hablar aquí. Les voy a explicar en la pizarra mejor. Like this. Me estaba doliendo el brazo. Yo creo que de tanto usar el mouse. I think it's that. Ok. So decíamos, para hacer una oración necesitamos subject plus verb plus complement. No como en el español, que existe el sujeto tácito, que es el sujeto que no va en la oración, sino que está implícito. Como decir, voy a ir a mi casa. No digo, yo voy a ir a mi casa, pero se entiende que yo iré. En inglés no existe eso. Por lo tanto, el sujeto va presente. Tenemos aquí un subject, que es el sujeto de quien se habla. Ponemos un pronoun, you. ¿Cuál era el verbo to be para you que les mencionaba? What is the verb to be for you? Are. Are. You are in a complement. You are my students. You see? You are my students. Tengo acá. He. What is the verb to be for he? Is. Exactly. He is my friend. El complement solo es para que tenga más sentido la oración. He is my friend. Importantísimo. Esta palabra se dice friend, friend, my friend. No sé quién les dijo que se decía friend. Friend is incorrect. Very incorrect. It's friend. He is my friend. Like that. Okay. Let's go with another example. I. What is the verb to be for I? Okay, okay. Escuché algo por ahí. I am a teacher. You see? I am a teacher. Like that. Ahora, si yo quisiera hacer contraction, I'm a teacher. You see? I am a teacher. Like okay. That. I like. Now, si vamos a hacerlo negative, ese es affirmatives. Vamos a ir con los negatives para que me entiendan. Negatives va a ser facilísimo because I only need subject plus verb y después del verb be, of course, estamos hablando del verb be. We are going to add not. And then the complement, just like that. Now, la primera oración dice, you are my students. You are my students. So, you are not, que dice que ahí después el not. You are not my students, like that. You see? You are not my students. Ahora, hay tres formas de hacer este tipo de oraciones, negatives. La forma completa que es palabra por palabra, word by word. You are not my students. O también puedo usar you, contraction, not my students. Like that. You're not my students. ¿Escuchen? You are not my students. You're not my students. Y también existe un tipo de contraction que es el verb con el not. So podría ser you, aquí miren, escribo el verb, y uno, aren't, you aren't my students, you aren't my students. Again, you are not my students, you are not my students, you're not my students, you aren't my students.
pero siempre para lo mismo, right? Más usado, si me preguntan a mí cuál es el más usado, está entre estos dos. Between these two, contractions as always. Okay, he is my friend. ¿Cómo quedaría en negativo? He is my friend. Negative. He is not my friend. He is not my friend. Now, I can do it the same way. He's not my friend. Y puedo hacer también he isn't my friend. Like that, you see? He is not my friend. He's not my friend. He isn't my friend. La siguiente que está ahí solo se puede negar de dos maneras. I am not your teacher. O I'm not your teacher. No hay unión de verbo con el negativo en este caso. No se puede. I'm not. I am not. No se puede. Solo así. En la siguiente sí, ¿verdad? Aren't and isn't. Pero en esta no. Solo dos formas. I am not your teacher. I'm not your teacher. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Questions? Yo tengo una pregunta, pero no sé si ahí podría aplicarse. Vaya, como tenemos lo del verbo to be, en este caso, por ejemplo, si usted, que acá dijera, you're not my student, no sé si se podría, o por ejemplo en el de la teacher, no sé si se podría agregar el verbo, o sea, el verbo en su forma base, por ejemplo, que dijera, por ejemplo, I am not teach, que creo que es el verbo de enseñar. No sé si, bueno, no me recuerdo si se puede agregar la forma base o si solamente, cuando está usando el verbo to be, o si solamente se deja en su, o sea, en esta forma que estamos viendo ahorita. Me habla del verbo to be en su forma base. El verbo to be es be, como tal, en su forma base. Pero luego le entendí lo de teacher, como que si teach es el verbo que quisiera yo agregar. Ajá, o sea, si en ese caso se puede agregar el verbo cualquier. Se le fue el internet. Y no le comprendí la pregunta, la verdad. So, let's see. Aquí es el verb to be. No sé si contesto con esto, ¿verdad? El verb to be es el verb to be. And with the verb to be, solamente voy a agregar el verbo to be como tal. Y teacher es un nombre, ¿ok? No es un verbo. Ahí es un nombre. It's a noun. So I am not your teacher. Ahora, van a ver más adelante, como el presente continuo, que sí voy a utilizar cosas como I am. I am teaching. Estoy enseñando. I am teaching. Eso lo puedo utilizar. And I can to be. I be a teacher. Oh, no se puede así, José Luis, como lo mandó, no se puede. No, I be a teacher, no, it's incorrect. El be sí se puede utilizar, pero más adelante lo van a ver, se puede utilizar como con el futuro. I will be your teacher, I see, I will be your teacher. Pero lo contrario, this one, no. What did I do? No sé qué dice. Ah, aquí. Okay. Bueno, pero this is different, this is another thing. Y aquí es verb, teacher is a noun, no es a verb. It's a noun. Okay. Bueno, let's go now with the questions. Eso me va a acabar el tiempo. Para las preguntas, solo voy a abrir con be. I'm going to open with the verb be. Then, I'm going to go with the subject. And then the complement. And then the question mark. ¿Así se llama esto que está aquí? Question mark. Se lo voy a escribir para que sepan. Question mark. Like that. Now, identifico el verb to be. ¿Cuál es el verb to be in that sentence? You are my students. ¿Cuál sería el verb to be ahí? Are. Exactly. Are. What is the subject? You. Then? You. Complement? My students. My students. And then the question mark. Are you my students? Like that. Are you my students?
Let's go with the next one. The verb to be is. The subject? He. Is he? My friend. Friend. And question mark. Is he my friend? Luego? What is it? I. Am I? I'm sorry. It's M. Am I? Am I? Am I a teacher? Am I a teacher? Just like that. And that's how you make statements in English. Así tenemos el verb to be, affirmative, negative, and interrogative. Se necesita de un verb, subject, verb, and complement. Ordenados en diferentes maneras. Para negar, solo nos vamos a auxiliar del not. Y para preguntar, el verb to be at the beginning, al inicio, at the beginning, and the question mark at the end. ¿Vamos comprendiendo un poco hasta el momento? ¿Ya? Yes, teacher. Yes, so clear. Okay, yes. Excellent. Mañana vamos a ver cómo responder a estas preguntas, ¿ok? Con ustedes empecé clases el lunes, ¿verdad? O Monday. Yes. Okay. So creo que vamos solo mañana. El viernes no hay clases. Ya les comentaron, ¿verdad? Sí. Sí, de lunes a jueves. Oh my God, la moto ahí atrás. Ok. That will be it for today. Les dejo ir porque tengo que ir corriendo a mi otra clase. Ok. Teacher, a la hora de pasar lista, no sé si, bueno, yo llegué un poco tarde. No sé si me puso ahí la tachita de que sí llegué a la clase. Ana Marisol, ok, ahorita se lo pongo, no lo había puesto de hecho. Ok, gracias, teacher. Gracias por decirme. Si alguien más también le pasó lo mismo. Ok, bye bye. Tomorrow. Bye bye, teacher. Good job, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you.